Relationship. My Nation Sheet es un proyecto que empieza en el 2007, hace ya 10 años, y en realidad pues prácticamente una evolución musical. Todas mis inquietudes musicales que he ido cogiendo poco a poco, pues se plasman en esto, ¿no? En la búsqueda de nuevos sonidos. Letras tienen también una filosofía también muy, siempre está el do it yourself, el punk. En realidad nosotros tenemos nuestro propio sello, que es algo familiar también, como algo casero. Como el nombre del artista de mi hermano indica, bueno, con un poco contenido social y crítico, que es un poco en lo que se basa gran parte de las canciones del último disco y los trabajos anteriores. Este año estoy tocando prácticamente Malevolent Charmer, aunque también he incluido algunos temas, incluso hoy he traído un tema nuevo que posiblemente saque para el siguiente trabajo. También llevo algún tema que edité con Tropical Underground, que es el sello de dos productores brasileños afincados en Europa, que saqué un EP con ellos hace poco. Y bueno, prácticamente hoy voy a hacer ese disco. La música de mi hermano, no por él, realmente por la conexión que tenemos como mismamente hermanos, la disfruto mucho. Me encanta y en el escenario, pues en el escenario la verdad es que lo disfruto muchísimo. Mezclo lo analógico con lo digital. No soy ningún purista ni ningún ortodoxo. Hablando en términos musical, de producción musical, porque hay ciertas texturas analógicas que me gustan y ciertas cosas que puedo sacar y texturas que son digitales que también me gustan. Creo que ahí puede haber un entendimiento en un lenguaje al aportar música. Parece interesante siempre tocar en espacios culturales, porque creo que la música electrónica hay mucha cultura, y de hecho creo que normalmente la mayoría de gente que entra en esto tiene un bagaje cultural muy importante, porque vale, el club está bien, últimamente he tocado en club y me gusta bastante, me siento cómodo, pero los espacios culturales creo que es necesario. La gran mayoría son amigos y conocidos, pues hemos sentido bastante apoyo. Porque nada de lo que hay aquí, tanto los que pinchan o los que van a hacer música con modulares, cualquier proyecto que hay aquí, creo que no tiene nada que ver relacionado con la moda, con las tendencias. Entonces, siempre eso pues lleva un riesgo.